So Comenzamos con la oración de la daquini con rostro de león, que está en la página 81. <coughs> aposto ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica cuidad de los practicantes como una madre a su hijo Akasamara sasha dara Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen y se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 100. Solo el mandala corto, el primero. Oh, actually, bueno. <laughs> Short Mandela was there also, anyway. <laughs> <laughs> uh, um, so it's really important to try and to put some effort now into um, generating the, 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 the best motivation for being here, which, of course, is the, the bodhicitta motivation. Así que trate, es muy importante que ahora tratemos de esforzarnos en generar una la mejor de las motivaciones por estar aquí y la mejor de estas motivaciones es la bodichita. So um, that we can basically cultivate that um, by trying to strongly recognize right now that we have the a precious uh, sorry we 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 have Buddha nature. Y nosotros podemos cultivar esta cuando reconoce reconocemos ahora mismo que tenemos esta naturaleza búdica. To begin to our y que ahora tenemos este precioso re renacimiento humano, esa oportunidad perfecta, la mejor oportunidad la más óptima para que nosotros ahora podamos hacer algo podamos activar este precioso renacimiento humano Y ah oh, perdón esta naturaleza búdica. no sorry <laughs> and and then specifically um, we can try to be aware right now

Y en particular depemo, dependemos de la bondad. Y especialmente de la bondad de nuestra madre. Y esta bondad la hemos recibido de cada uno de los seres incontable número de veces desde tiempos infinitos, desde tiempos sin principio del samsara. And a, as we think of their kindness, we should also try to be aware of how they're all trapped in samsara. Y samsara. Completely helpless. Completamente sin, sin ayuda alguna. Uh, in their in their confusion, constantly creating the cause for more suffering, more samsara confusión más más So, as we think those words, uh, we also try to make those words um, really touch our heart. Then it's very helpful to try and uh, visualize all sentient beings surrounding us, at, at least thinking of those that we're most connected to in this life, which is our. Parents on either side, family friends and helpers behind us, harmers in front. Así que tratemos de pensar en las palabras que estamos recitando, que estas palabras realmente lleguen a tocar nuestro corazón, que tratemos de, de ver cómo estamos rodeados por todos estos seres, cómo estamos conectados con ellos y cómo pensar que están por lo menos aquellas personas con las que tenemos una relación más cercana pensar en nuestro padre y nuestra madre en nuestros lados en nuestros familiares y amigos por detrás de nosotros y a los que nos han dañado enfrente de nosotros and then as much as we can opening our hearts and minds to an awareness and concern for all the other beings of y, y también tratar de abrir nuestra mente, nuestro corazón, estar al, al pendiente, estar atentos hacia todos los demás seres que se encuentran dentro del samsara. In front of us. Y, y mientras estamos llevando a cabo esto, tratar también de mantener esa visión del Buda enfrente de nosotros. Okay. So then we think that uh, no matter what, I must use this and all future lives to achieve enlightenment in order to, repay, to be in a position to repay the kindness of all mother sentient beings. Así que debemos de pensar que nosotros debemos de usar, usar hacer uso de esto ahora para que en el futuro, en las vidas futuras, podamos alcanzar el estado de un Buda y así ser capaz de devolver la bondad a todos los seres so to achieve enlightenment that depends on following the path and to be able to follow the path successfully that depends on understanding the path and that depends on listening to the teachings studying the teachings so for this reason i will do that this morning y para ello pues necesito alcanzar el estado de un buda y para el, el el estado iluminado y para alcanzar ese estado iluminado pues necesito seguir el camino y llevar ese camino con éxito y para que eso suceda pues tengo que comprender lo que es ese camino para ello tengo que escuchar las enseñanzas tengo que estudiar las enseñanzas y eso es lo que ahora voy a hacer <susurra> Daya çöze ki besenim ki Drola penge sange drubar şo Sange çöden zorge çönen la Çanju baru danik yabzu çi Daya çöze ki besenim ki Drola sange Virtuous merits, I collect, by Sistema. teaching the Dharma, I become a Buddha, it, all all Buddha, Buddha. A So then we then we imagine the Buddha very pleased with our motivation and showing this by coming towards the crown of our head. Y entonces, después de lo que hemos hecho, imaginamos que el Buda se siente muy complacido. por lo que hemos hecho y la manera de demostrar lo complacido que está es posándose sobre nuestras coronillas. Y ya encima de nuestras coronillas el Buda se disuelve en una luz dorada de gozo y esa mente penetra dentro de nosotros bendiciendo nuestra mente.

Yes. Mm -hmm. So, uh, in order for ourselves to become completely free of suffering, to achieve perfect happiness, and to realize the full potential of our mind, and to be able to be of continuous perfect benefit of all, to, to all sentient beings, we need to achieve uh, the enlightened state, to become Buddhas. así, para que nosotros seamos capaces de liberarnos del sufrimiento, para que podamos alcanzar la felicidad perfecta, para que podamos lograr desarrollar el completo potencial de nuestra mente, y así podamos continuamente y de manera perfecta beneficiar a todos los seres, necesito alcanzar el estado iluminado, necesito alcanzar el estado de buda. Uh, so that <coughs> involves uh, transforming our mind. step by step leading our mind gradually in a graduated way uh, along the path to enlightenment Y eso implica que nosotros debemos de transformar nuestra mente de un paso a paso de una manera gradual y así vamos adiestrando nuestra mente So this is the eso <laughs> So this is what we call the graduated path to enlightenment Y esto, es lo que, y esto es lo que se llama el camino gradual, el lumbring. So, uh, the first real step in this process is renouncing uh, our attachment or obsession with this life. Y el primer paso real para este proceso es renunciar al apego a la obsesión obsesiones de esta vida. And, and what Uh, this really involves is beginning to develop, or, or rep, uh, sorry, what it involves is replacing our self cherishing with uh, the beginnings of developing genuine love and compassion for ourselves. And uh, once we've developed that our mind can progress in the, into the next major uh, st stage which is to be able to uh, renounce cyclic existence or samsara completely una vez que llevamos a cabo esto entonces pues, nuestra mente puede llevar a cabo el segundo paso el segundo estado en el cual es la renuncia total hacia lo que es el samsara and uh, one could say that that involves uh, elimina com eliminating completely the gross self-cherishing thought. Y esto implica el eliminar la actitud egocéntrica más burda. And replacing it with... Uh, and fully developing genuine love and compassion for oneself. Y esto... Es sustituido por un desarrollo total y genuino de amor y compasión hacia uno mismo. Next stage involves um, <coughs> renouncing, uh, nirvana. El segundo paso implica renunciar a nirvana. And, and developing a genuine great love. and great compassion for all sentient beings. Great love, yeah, see? Un gran 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 amor y compasión hacia todos los seres. <coughs> so this involves uh, f completely eliminating the very subtle self-cherishing thought. lo cual esto significa el eliminar la actitud egocéntrica sutil y generar bodhicitta. Right. So there are the two types of bodhicitta. Hay dos tipos de bodhicitta. Which is the conventional? Que es la convencional. Which is the thought to achieve enlightenment? Que es el pensamiento de alcanzar la iluminación. And then there is the ultimate bodhicitta. Y luego tenemos la última bodichita bodichita última perdón bodichita última which is the the wisdom which is the wisdom realizing the true nature of self and all phenomena que es la sabiduría que logra la comprensión del modo real de los de existencia de los fenómenos and having done those things one has uh, the basis to enter the tantric path to achieve enlightenment as quickly as possible. and all of this, all of this depends, like the, the quicker, the how, the easy um, well, how to put this, in order to achieve all of these things as quickly and as easily as possible. It depends on relying on a qualified spiritual master. Y todo esto depende, es decir, el que nosotros podamos lograr todo esto de una manera rápida y fácil depende de confiarnos en un maestro cualificado. And devoting to that person uh, purely. Y con una devoción pura hacia esa persona. Uh, training to see. The qualified. This is the key word. Qualified spiritual master as a Buddha. Y entrenar nuestra visión, y esa es la palabra clave. Adiestrar nuestra visión a ver las cualidades de este maestro espiritual. And all of this starts with refuge. Y todo esto comienza con el refugio. Okay. <laughs> uh, so to renounce this life. Así que para renunciar a esta vida, necesitamos darnos cuenta que tenemos un precioso renacimiento humano. Y también el, para darnos cuenta de que, como la estamos desperdiciando al estarnos apegando a las cosas sin sentido y negativas de esta vida. So to free our mind to work for a good rebirth, we need to reflect more and more on how everything is impermanent. Y para que nosotros podamos liberar nuestra mente de esto y poder realmente buscar al obtener un buen renacimiento, debemos de una y otra vez eh, contemplar esa impermanencia. And particularly how we ourselves could die, uh, not could die, <laughs> how we will die.

when I die, it will be very easy to fall into the incredible sufferings of the lower realms, or even to have uh, uh, a very horrible uh, human rebirth. Y y para ello pues nosotros con mucha fuerza tenemos que pensar que si nosotros no cuidamos de nuestra mente entonces cuando cuando muramos podemos caer, caer en los de los reinos inferiores, o incluso, aún renaciendo como humano, podemos renacer en unas circunstancias espantosas. And um, so this, this leads us to strengthen our, our refuge in the triple gem, realizing that we, we really need to develop a refuge to uh, protect our, ourselves from falling into the suffering of the lower realms. Esto nos lleva a fortalecer lo que es nuestro refugio en las tres joyas, en la necesidad de desarrollar nuestro refugio, porque es la manera en la cual nosotros podemos protegernos de los sufrimientos de los reinos inferiores. Uh, so, then, as I was saying yesterday, uh, for us, the, uh, the essential refuge is, the or maybe I should say, the direct refuge mm -hmm. for us, is, is the Dharma. And within the Dharma, the, the, the key Dharma teaching and practice is the law of cause and effect. Y como mencionó ayer, para nosotros el refugio esencial o la parte principal de lo que es el, el refugio, lo que directamente nos está beneficiando es o protegiendo es el Dharma. y la el punto clave está en las enseñanzas o en la práctica de la ley de causa y efecto. So uh, as a, the, the, we're, so we're up to this topic, right? So far, and but this is a very huge, complicated topic. Y, y nosotros hemos abarcado este este tema, aún así es un tema que es mucho más extenso. So I'm, I'm only going to talk, you know, about well. some some points. Well, I tried to cover the main one already. Pero voy a tratar voy a tratar de cubrir por lo menos los puntos principales. So yesterday I talked about the four main aspects of the law of cause and effect. Y ayer nos estuvo hablando de los cuatro aspectos principales que que describen a la ley de causa y efecto. The first is that there is a definite relationship between cause and effect. El primero es que hay una relación definitiva entre la causa y el efecto. Effects have to have a cause and the nature of the cause always um, determines the nature of the effect. This is com all, completely definite it never ever changes. Es decir, si hay un efecto, entonces necesita de una causa. Y la naturaleza de la causa es lo que va a dar la naturaleza del resultado. Es dependiendo de es, es definitivo la relación el, la causa que uno crea según su naturaleza es el resultado que uno el efecto que se va a producir y eso es definitivo no cambia. So the, the second aspect of the law of cause and effect is that um, if an action hasn't been created there won't be an effect. If there is an effect, it means a cause has been created. Si no hay una acción creada, pues no So the, the third uh, fundamental aspect of the law of cause and effect is that once the karmic imprints are generated, they remain in, the, in the, within the mind or are carried by the mind. Uh, and and will bring their result. And this this could happen very quickly, or it take it may take thousands and thousands of lifetimes. But these imprints will definitely bring their result. Y La tercera característica fundamental de la ley de causa y efecto es que una vez que uno ha generado la acción, entonces se queda esa huella de esa acción se queda en nuestra mente, la lleva en nuestra mente y va a traer, y va a traer un resultado. Ese resultado puede, puede madurar de una manera rápida, pero también es decir, puede darse el resultado de manera rápida, pero también pueden pasar miles y miles, miles de vidas y luego darse el resultado. Entonces, una vez que se ha creado esa huella, definitivamente se va a experimentar el resultado. Uh, but remember, there are two uh, exceptions to that: mm -hmm. that our positive imprints can be destroyed by our negative emotions, very strong, mm -hmm. particularly anger, mm -hmm. strong negative emotions. And but our negative imprints Can be purified. Uh -huh. Y también ayer hablamos de que hay una excepción. Cuando estamos hablando de huellas eh, positivas que hemos creado, estas pueden verse destruidas o afectadas por las emociones negativas muy fuertes como puede ser el enfado y lo mismo sucede con las acciones negar, las, las huellas negativas. Estas pueden verse destruidas a través de la purificación. Salama Sonkapa uh, particularly uh, encourages mm. us uh, once we've found the precious human rebirth to use our precious human rebirth to purify our mind as much as possible. And that 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 Uh, is done by relying on the four opponent powers. Mm -hmm. Por eso la Amazonka nos anima a que, ya que hemos encontrado un precioso renacimiento humano, utilizarlo, purificarlo más que podamos a través de los cuatro poderes opONENTES. Which is particularly the, the most important of the, all. Four are necessary, and, and one needs to do them strongly mm -hmm. and sincerely. But of all the four, mm -hmm. the most important. Uh -huh is the power of uh, regret. Por supuesto que los cuatro poderes oponentes son importantes y hay que hacerlos de manera fuerte, sincera, pero dentro de estos cuatro, el que tiene mayor importancia es el del arrepentimiento. The second of the... Well, the... the uh, second, anyway, okay. Mm -hmm. The second of the opponent powers is the power of reliance. Mm-hmm. El segundo poder oponente es el depender, el basarnos ya sea eh, en, y tiene dos aspectos en el poder del refugio y en el poder de la bodichita. El tercero es el poder de, del remedio

are uh, learning to do the Vajrasattva purification practice. Pero de, de ellas las dos más importantes en las cuales nosotros tendríamos que tratar de hacer es primero aprender a hacer la práctica de purificación de Vajrasattva. Which is uh, all the lamas of all the Buddhist uh, Tibetan Buddhist traditions uh, say that this should be done every night. Mm. Y todos los lamas de At least. incluso de todas las tradiciones del budismo tibetano, dicen que deberíamos tratar de hacer esta práctica por lo menos por, por la noche. Y la otra práctica es la de postraciones y confesión de las faltas a los 35 budas. So. That's another essential practice to learn. Es otra de las prácticas esenciales aprender. Anyway, slowly, slowly. Pero poco a poco. Oh, maybe not slowly, slowly. Ste mm. uh, gr um, step, by step. step by step. Bueno, tal vez no, eh, po no poco a poco, sino paso a paso. Hay algunas personas que van paso a paso, pero van con un paso más rápido y otras paso a paso más lento. Uh, okay, where are we? And the fourth of the opponent powers is um, the power mm. of resolution. Y el cuarto de los poderes oponentes es el poder de la resolución, la determinación. Si. which is and, to make a resolution or determination to avoid uh, the negative actions that one has been habitually caught up with, to avoid those for a, a particular period of time that you feel comfortable. En la determinación significa el tratar de evitar crear esa acción negativa de nuevo. Y uno puede ponerse un plazo de tiempo en el cual se sienta cómodo, en el cual sabe que puede poner el esfuerzo para no volver a caer en esa acción negativa, evitar caer de nuevo en esa negatividad. Right. Okay. So the fourth of the basic factors of uh, the law of cause and effect is that um, the karma the, uh, our <clears throat> the karmic imprints when they ripen uh, anyway it usually says karma is expandable mm. which means that the imprints the karmic imprints when they ripen the result they bring is m far more intense and lasts a far, far, far greater time than the energy that went into creating the cause and the time spent into creating the cause. Mm -hmm. you know One can create a, 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 a karmic imprint very quickly and very easily, and, and in a very short time, but the result could be lifetimes of either happiness or suffering. Y la cuarta de los factores básicos de la ley de causa y efecto es que cuando una huella kármica que se ha creado va, va a madurar y la experiencia que va a madurar de esa huella kármica es mucho mayor de, lo que, de la acción que creó esa huella kármica es decir hacemos una, una, una acción que deja una huella kármica que va a traer un resultado pero el resultado que crea el resultado que trae es mucho mucho más intenso mucho dura muchísimo más de la energía que se invirtió para crear esa acción y el tiempo que se invirtió para crear esa acción, porque cuando uno crea una huella kármica puede haber sido en, de una manera muy rápida, fácilmente en un periodo muy corto de tiempo, sin embargo, el resultado que va a madurar de esa huella kármica puede experimentarse durante durante vidas y eso puede ser algo de felicidad o de sufrimiento. So the, uh, my teacher Lama says that it's really important To meditate on these four factors um, strongly, regularly. My um, maestro, Lamasoparimboche, dice que es muy importante que nosotros meditemos en estos cuatro factores con regularidad y con fuerza. Because, uh, of course, one of the main reasons for meditating is to, so that one can be mindful. During one's life, during one's daily, um, throughout the day, of what one has meditated on. Porque una de las principales razones de la meditación es que uno puede ir desarrollando esa atención durante la vida acerca de lo que uno ha estado meditando. So, for example, if we could be really mindful during the day of these four factors. If we were about to engage in a negative action, we would then remember oh, this action is definitely going to have a, a horrible result. And also, the result is going to be enormous. If we could really remember that at the time of about to engage in a negative action, and of course we believed it, <laughs> which is the key thing, meaning we had refuge. Then we wouldn't do it. And, okay. yeah. por ejemplo, si nosotros ten, a, <coughs> tenemos esa atención durante el día de los cuatro factores del karma entonces cuando estamos a punto de crear una acción negativa recordamos de que esto, esta acción negativa puede traer un resultado espantoso un resultado mucho más grande que la, la, la acción misma cuando nosotros a, al momento de, de poder crear una acción negativa recordamos todo eso y por supuesto también acompañado de creer en ello ese es un punto clave el refugio. Right, and similarly, if we were sort of hesitating or being lazy about doing something virtuous, again, if we remembered, well, if I just even just do this little good thing, it's going to have a fantastic Good result in the future. It will definitely have a good result in the future, and that good result will be far greater than this little effort I'm making now. So if that doesn't encourage us to do positive things, what is? Y cuando nosotros estamos dudosos o con cierta pereza de hacer algo virtuoso. Pero si pensamos, bueno, esto pequeñito que puedo hacer va a traer un resultado, mucho, mucho, un resultado fantástico en el futuro, definitivamente va a traer un resultado fantástico, mucho más grande que esta pequeña acción que puedo hacer. Y si, y si esto no nos anima a crear esa acción virtuosa, ¿qué es lo que lo va a hacer? so i mean there's many many aspects of the law of cause and effect i'm just going to leave it there except just to remind people or um, for those people who are very new who may not know just um, so within the teachings on the law of cause and effect there are 10 particularly negative actions which we are encouraged to avoid by the buddha Estos simplemente fueron los principales aspectos de la ley de causa y efecto que nos ayuda para recordar y también para aquellos que son nuevos, que lo sepáis, que cuando se habla de las, de las enseñanzas de la ley de causa y efecto, también se menciona lo que son las diez acciones no virtuosas a las cuales el Buda nos anima a evitar. Por supuesto que hay muchas más acciones negativas que solo diez. But These are singled out because if we engage in it because on the one hand, it's very easy to engage in them.: And unfortunately, if we engage in them with all the factors that cre um, um, generate create um, th throwing karmas. Y, y desafortunadamente si nosotros nos involucramos en estas acciones negativas estamos creando y creamos todos esos factores que se vuelve en un karma que puede ser que arroja y el único resultado de nosotros involucrarnos en estas diez acciones no virtuosas es que vamos a nos va a llevar a experimentar el sufrimiento de los reinos inferiores. So only, so these, these create, in Pero el punto está que aunque estas diez acciones no virtuosas sean fáciles de crear a nuestro nivel Podemos evitar no hacerlas. Tenemos la capacidad de evitarlas. Right. Uh, so there are three negative actions of body to avoid, which is killing any living being, stealing anything from anyone, and avoiding sexual misconduct. Hay tres acciones que debemos evitar con nuestro cuerpo, que es la de matar cualquier ser vivo el robar a cualquier a cualquier persona y el involucrarnos en actos sexuales incorrectos. but right, then there are the four negative actions of speech, which is uh, lying, uh, divisive speech, where we use our speech to create disharmony between people or in, uh, increase disharmony between people. También están las Cuatro acciones negativas que, pueden, que hay que evitar con la palabra, que es el mentir. La siguiente es la, utilizar la palabra para dividir, que sería como crear desarmonía o romper con la armonía que hay, o si ya hay, no hay armonía entre esas personas, aumentar, aumentar esa, esa falta de armonía entre ellos. A third one is a harsh speech where we use our speech to upset people by criticizing them, insulting them, making fun of them or just even using you know making horrible noises to <laughs> or unpleasant words to upset people's minds. Y también está utilizar la palabra con palabras fuertes, palabras insultantes, palabras que pues que insultan o que se están burlando De, de otro, o a veces simplemente son sonidos que están molestando o afectando a otros. Y el cuarto de estas acciones que, de, de, negativas de la palabra son utilizar la palabra um, para la charlatanería, sin sen, hablar sin sentido alguno. Which is about enjoying talking about meaningless or negative things. Que significa estar disfrutando de hablar en cosas que no tienen sentido alguno o que no tienen propósito alguno. So this is said to be the least negative karma, but the greatest waste of time. Esta esta última puede ser la menor de las negatividades, pero nos um, waste of time. Pero So then the four, the three negativities of mind itself are uh, covetousness which is a, a very extreme form of afflicted desire. In cuanto las tres acciones negativas de la mente, the primera de ellas es la codicia, que es una manera de deseo, una mente de, de deseo. Then there is uh, ill will. Luego está el, la malicia, which is based on a, an extreme form of uh, aversion and anger, que es una manera extrema de, de rechazo y de enfado. And the, the final one is um, holding on very strongly to wrong views. Y la tercera es la de. A, uh, sostener con mucha fuerza visiones erróneas. Es decir, tener esa actitud de ni siquiera estar abiertos a la posibilidad de que aquello pueda ser verdad. Such as the law of cause and effect. Como puede ser en la posibilidad de la ley de causa y efecto. So when we consciously uh, like, there's a situation where one could kill or steal or etc but we consciously don't do it understanding that this is a negative action that is only going to bring suffering when we consciously avoid any of those t ten non virtues these are virtuous actions when nosotros conscientemente Estamos en una situación en la cual podemos matar o podemos robar, y, pero somos conscientes de que no lo queremos hacer porque esto es algo negativo y que nos puede traer unos resultados de sufrimiento. Y de manera consciente sabes que trae sufrimiento y lo evitas cualquiera de estas 10 acciones no virtuosas, entonces se convierten en virtud. So then, in addition to that, There is um, like I, I don't know what I don't know <laughs> I, I, I don't know how the Tibetans say this, but uh, you know, there are virtuous actions of avoiding non-virtuous actions, but then there are like super-virtuous mm -hmm. actions of, for example, that killing is non-virtuous. Consciously avoiding killing is a virtuous action, but then even more virtuous. Is for example, saving life, protecting life. Además de esto, y decía, no sé exactamente cómo los tibetanos lo, lo mencionan, pero una acción puede ser virtuosa cuando nosotros de manera consciente evitamos una acción no virtuosa. Y eso es algo virtuoso, pero también hay acciones que pueden podemos llamarles super virtuosas. Es decir, cuando nosotros estamos en un momento en el cual podemos matar, una situación en la cual podemos matar a otro ser vivo y con conciencia evitamos crear esa acción, pues entonces se convierte en una acción virtuosa. Pero si además de eso nosotros creamos una acción como salvar la vida de un ser, esa acción se vuelve podríamos llamarle una acción una superacción virtuosa. Now, another example is um, uh, stealing is non-virtuous, uh, avoiding stealing is virtuous, and then more virtuous is, for example, uh, giving things away. Mm. Ejemplo, Practicing generosity. Robar es algo no virtuoso. El evitar evitar el robar es algo virtuoso, pero todavía es más virtuoso cuando nosotros damos, cuando nosotros practicamos la generosidad. right. Um, and, and also, for, and just not one more example of uh, harsh speech is uh, non-virtuous. avoiding harsh, consciously avoiding harsh speech is virtuous. And then even more virtuous, beneficial is, for example, using one's speech to um, oh, actually I just want to use that example anyway, um, to um, encourage people and and make them feel good to praise them, for example. Another example las palabras insultantes es algo decirlas es algo no virtuoso. Cuando nosotros conscientemente tratamos de evitar esas palabras fuertes hirientes, eso es algo virtuoso. Pero es más virtuoso cuando nosotros tratam tratamos de utilizar nuestra palabra para animar a alguien o para um, hacer sentir bien a alguien, alabarlo. Okay. So just another important point, very basic but important to remember, is that um, there, are, there are two major, oh, no, three reasons to avoid negative actions. Otro punto que también es importante de recordar, aunque es muy básico, es el hecho de que hay tres razones para evitar acciones negativas. Our negative actions are. Las acciones negativas crean unas huellas negativas que definitivamente van a traer un resultado de sufrimiento. Secondly, they, of course, bring suffering to others. Y en segundo lugar, pues por supuesto que esto va a traer sufrimiento a otros. Third point, which from a Mahayana point of view, is in one in some ways the most significant is that before the negative imprints ripen to bring suffering to ourselves those negative imprints we've generated obscure our mind y el ter la tercera razón que es una razón mahayana mucho más significativa es que cuando uno antes de que estás, huellas negativas maduren en sufrimiento hacia uno mismo. Estas huellas negativas están creando oscurecimiento en nuestra mente. Right. So our mind is by and nuestra mente, de hecho, ya está oscurecida por el karma y los engaños. Y también por huellas negativas anteriores. Remember, actually, deep down, we are a Buddha. Porque recuerden, en el muy en el fondo nosotros somos un Buda. But those Buddha aren't Pero esas cualidades búdicas no están activas. Why? ¿Por qué? Porque están oscurecidas. Yeah. So every time we engage in negative actions, we obscure our mind more. Así que cada vez que nosotros nos estamos involucrando en acciones negativas estamos oscureciendo más nuestra mente. Y otro punto que nosotros también tenemos que revisar es que entre más oscurecida está nuestra mente más tenemos la tendencia a crear negatividad. Yeah. The less obscured the mind is, the more easy it is to engage in meaningful, virtuous things, and the, the more interest there is to do so. Mm -hmm. Y entre menos está oscurecida la mente, entonces más fácilmente puede involucrarse en crear acciones virtuosas, significativas, más virtuosas. The more obscured the mind is, the more difficult it is to ever even meet the Dharma. <laughs> Y entre más oscurecida se encuentra en nuestra mente, mucho más difícil será el podernos encontrarnos con el Dharma. Incluso aunque, aunque nos encontráramos con el Dharma, si nuestra mente está muy oscurecida, va a ser muy difícil que nosotros podamos comprenderlo. It's difficult to practice it. But even if we practice with an obscured mind, it's very difficult to get the results, the realizations. And even if we practice with an obscured mind, it's very difficult to get the results, the realizations. E incluso aunque podamos practicar con una mente oscurecida va a ser muy difícil que obtengamos los resultados de logros so for, for a bodhisattva, obscuring the mind is the worst thing they can do to themselves, because ultimately it's, it's, it's um, not ultimately, it, it is uh, preventing them being a vast benefit to others. para un bodhisattva, el tener una mente escurecida es lo peor que pueden puede pasarles, lo peor que pueden tener. Porque esta mente oscurecida les está impidiendo que puedan llegar a ser de vasto beneficio para los demás. Si uno lleva a cabo prácticas de purificación, if one does a retreat, o si uno hace retiro, um, so doing any retreat actually helps purify the mind. De hecho, cual, hacer cualquier tipo de retiro nos ayuda a purificar nuestra mente. What successful retreat Uno descubre que um, uno puede tener éxito en purificar nuestra mente o descubrir esa mente. lighter. Y lo podemos lo podemos notar porque nuestra mente se siente mucho más ligera. because these negative imprints, you know, metaphorically speaking, what, you know, they obscure the mind, they weigh down the mind. when you get rid of some of them, your mind feels lighter, clearer. because when these negative impressions are in our mind, they are darkening our mind, but they also make our mind mucho much heavier. Mientras que cuando nos quitamos de alguno de esos oscurecimientos de nuestra mente, entonces uh, hay la sensación de que nuestra mente está mucho más ligera y mucho más clara. And in that state you find that your mind is, enjoys the Dharma more and mm. is more interested in it. Mm -hmm. Y en ese estado mental nos podemos dar cuenta de que nuestra mente se puede involucrar con mayor facilidad en lo que es el Dharma y estar mucho más interesado en el Dharma. Y eso yo creo que es importante que recordemos. es es importante en acciones para acumular Positive karmic imprints or merit. Otro punto que también es importante es que cu cuando nosotros nos involucramos en acciones virtuosas estamos dejando unas huellas kármicas positivas. O en otras palabras, estamos acumulando méritos. Many people think that uh, the, uh, the only thing you really need to do as a Buddhist is meditate. Muchas personas piensan que lo, que lo único que uno tiene que hacer como budista es meditar. Pero esto no tiene sentido Porque si tú no conoces las enseñanzas entonces no sabes en qué meditar en you, qué tema estás meditando. If we haven't understood the teachings properly then when we meditate, all we're doing es strengthening our wrong views. Porque si nosotros no estamos entendiendo las enseñanzas de manera apropiada, cuando nosotros meditamos, entonces lo único que estamos haciendo es fortalecer más nuestras visiones erróneas. Por ejemplo, si alguien no ha entendido de manera incorrecta las enseñanzas de vacuidad, que muchas personas caen en ello. You could come to the conclusion that uh, emptiness means nothing exists. Entonces puedes, puedes caer en la conclusión de que vacuidad significa que nada existe. So then you meditate, nothing exists. Y entonces empiezas a meditar en que nada existe. And instead of that helping you to become free of suffering, it's just creating more causes of suffering. Y en lugar de estarte ayudando para poderte liberar del sufrimiento, lo que estás haciendo es crear más causas de sufrimiento. So, um, Así que para que nosotros podamos meditar de manera apropiada y de manera efectiva, hay que conocer adecuadamente las enseñanzas. Pero también, como creo que ya he necesitamos purificar nuestra mente pero también, como ya lo traté de demostrar, es importante el purificar nuestra mente. Because, uh, well. Porque el estar meditando con una mente oscurecida no nos va a ayudar mucho. Also what we have to do is merit. Pero otra cosa que también tenemos que hacer es acumular méritos. The negative imprints in our mind obscure the mind and in a sense weigh it down and make it very difficult to move the mind in a virtuous direction. The more merit we have, somehow our merit, before it ripens, as in all sorts of good things, it empowers the mind in a positive way, in a positive direction. Porque así como las huellas negativas están oscureciendo nuestra mente, la están, la están haciendo más pesada y por lo tanto mucho más difícil para esta mente moverse y dirigirse hacia la virtud, cuando uno está acumulando méritos de alguna manera antes de que estos méritos puedan madurar con un resultado positivo, antes de ello, estos méritos le están dando como poder a nuestra mente para poder dirigirse hacia la virtud. Otra cosa en la cual también podemos pensar es que la law of cause y effect is telling us That every good thing we experience is due to the ripening of uh, positive karmic imprints due to good actions we did in the past. Otra cosa que el karma nos está diciendo es cualquier experiencia agradable que nosotros estamos experimentando es la maduración de las huellas de karma positivo que resultaron de acciones buenas. So every good experience we have is using up. Some good karma. Así que cada experiencia buena que nosotros vivimos, de alguna manera, es, es porque se está utilizando ese karma bueno. So for example, as you eat some tasty meal, Por ejemplo, cuando estás comiendo una comida que está rica, one is using up some good karma. uno está utilizando su buen karma. Uno de sus buenos karmas. And y luego se, haga, se acaba. Yeah. So, just eating itself is not a virtuous action. El hecho de comer comer por sí mismo no es una acción virtuosa. Entonces, mientras estás tú comiendo, estás consumiendo ese buen karma, pero no lo estás reemplazando por otro. So, every good experience we have. Is using up our good karma. Así que cada experiencia buena que nosotros vivimos es estar usando uno o agotando uno de nuestros buenos karmas. karma El hecho de que uno pueda asistir a a cualquiera de las enseñanzas de Dharma es porque uno está utilizando uno de sus de sus karmas virtuosos buenos yeah. fortunately if one's listening to the teaching well one is creating some as you, we use up some good karma mm. but we create some new stuff some new car good karma y um, cuando nosotros estamos escuchando las enseñanzas y las estamos escuchando de manera apropiada pues entonces por un lado, estamos utilizando, agotando uno de nuestros buenos karmas, pero a su vez estamos creando buen karma. karma. Por ejemplo, cuando uno se va de retiro, uno está utilizando mucho de su buen karma. So if one isn't doing the retreat well, entonces, si uno realiza bien ese retiro, pues entonces ese karma positivo lo está reemplaza, reemplaza, reemplazando por un karma positivo. Pero si uno realiza el retiro de muy muy bien, entonces todavía va multiplicando, va creando más karma positivo. Anyway, for our meditations to bring the greatest result. One needs to have studied well, purified the mind, and have a lot of merit and the more merit, the more uh, easily quickly uh, understanding and realizations come in our meditations Así que durante más grande. Más Grande sea nuestra meditación, pues también es más grande el resultado que estamos creando, y más también la, estamos purificando nuestra mente, y más méritos los que se están acumulando. Y es que entre más méritos se tengan, pues entonces de una manera mucho más fácil y más rápida, logramos la comprensión y obtenemos logros en la meditación. En uh, the Teachings, it says, enlightenment is achieved when we complete the two collections. En las enseñanzas nos dicen que la iluminación se consigue cuando uno lleva a cabo las dos acumulaciones. Y las dos acumulaciones que uno tiene que llevar a cabo, por un lado está la acumulación de sabiduría And the, the collection of merit. y la acumulación de méritos. Así so que necesitamos of merit. Así que necesitamos muchos méritos. Los méritos es la fuente de la cual uno tiene incluso la felicidad ordinaria mientras estamos en el samsara. Uh, we need it to get out of samsara. Y también lo necesitamos para lograr salir del samsara. And we need it to achieve enlightenment. Y también incluso los necesitamos para alcanzar la iluminación. And the only way to accumulate merit y la única manera para acumular méritos is to depend on sentient beings. De so sentient beings are very precious. Por lo tanto, los seres son muy valiosos. Okay, that's enough on karma. I mean, there's a lot more, millions of other mm -hmm. things about karma, but that's a few key Things to think about. Bueno, y con esto acabamos con el tema de, del karma. Aunque en realidad hay muchas, muchas, miles de cosas más que se puede hablar acerca del, del karma, pero por lo menos estos fueron los puntos más claves. So we've now this life. Y entonces renunciamos a esta vida. So now we need to y ahora necesitamos renunciar al samsara. And this comes from realizing that even if I'm able to get a good rebirth after this life. Y esto se consigue cuando uno logra entender que aunque uno logre obtener en el futuro un buen renacimiento aunque uno pueda conseguir un buen renacimiento el, como dios o como humano sigue estando dentro de samsara yeah. First noble truth the very first thing the Buddha taught. was not how terrific it is to be enlightened he never said oh i'm, I'm a buddha i can do all the, i can fly in the sky i can read minds I'm, clear, uh, I'm i'm omniscient blah 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 he didn't teach on that at all the first thing the buddha taught was that ordinary existence is in its very nature suffering not that there is some suffering in life, but the whole fabric of ordinary existence is suffering. that's pretty heavy. <laughs> 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 gruesome, in fact. Mm. lo primero que el buda enseñó no fue acerca de lo maravilloso y lo bueno que era la iluminación. no, el buda no dijo Yo ya estoy iluminado y lo maravilloso que es porque yo ya puedo volar, puedo leer la mente de otros, tengo omnisciencia. No, no habló de lo primero que habló no fue de eso el Buda. Lo primero que enseñó fue que una existencia ordinaria es su naturaleza es de sufrimiento y no solamente nos está hablando de hay cierto sufrimiento en la vida, sino que la fábrica de esta existencia ordinaria es sufrimiento lo cual es algo muy, muy pesado, incluso doloroso. Nosotros queremos pensar que de alguna manera podemos hacer de esta felicidad, de esta vida algo feliz. Enough money, nice things, nice job, good health, blah, blah, blah. I will be happy. Nosotros queremos pensar que mientras tenga suficientes amigos, dinero, un buena, buenas cosas, un buen trabajo, salud, entonces seré feliz. But we Pero no será así. No one ever has. Nunca nadie lo tiene. The richest person in the world has about 90 billion dollars. La persona más rica del mundo tiene 90 mil billones de dollars. Are you happy? Yes es feliz? No. 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 And what are they doing? trying to get more tratar de tener más because even 90 <laughs> billion dollars doesn't make you happy and it, and it doesn't stop any problem it doesn't stop suffering in any way porque incluso 90 billones de dólares no te hace feliz no detiene los problemas, no detiene el sufrimiento de ninguna manera. So, uh, in the Lamrim teachings, uh, it talks about there are the six sufferings of samsara, the eight sufferings of samsara, and the three sufferings of samsara. Actually, there's a lot more than that, <laughs> but these are sort of general categories of ways of looking to get a sense that samsaric existence is suffering. en las enseñanzas del Lambre nos hablan de seis tipos de sufrimiento en el samsara o incluso también nos hablan de ocho tipos de sufrimiento en el samsara o tres tipos de sufrimiento en el samsara. de hecho hay muchos más tipos de sufrimiento pero es una manera en la cual los pueden en general se van clasificando los sufrimientos del samsara. lo cual nos está llevando a entender a darnos la visión de que Mientras de que el Samsara es sufrimiento. No tenemos tiempo de ir en todos estos tipos. But three, just three I can briefly mention, Pero por lo menos los tres tipos de sufrimientos, brevemente se pueden mencionar: which are undeniable, que son, no se puede negar: which is the suffering of sickness, el primero es el sufrimiento de la enfermedad, aging, de la vejez, y la muerte. Y muerte. So we can't deny that we all will experience those. No yeah. So one way to one way we should um, meditate on just those simple those three simple sufferings is to for example to think if if I don't eliminate the causes of suffering from my mind which is my delusions and ignorance I will continue to take rebirth. una manera una manera de poder meditar en estos tres tipos de sufrimiento es pensando que si yo si yo no hago todo lo posible por eliminar las causas de sufrimiento en mi mente es decir eliminar esos engaños, el karma, entonces continuaré tomando renacimiento. so that, so even if i get reborn again and again as a human being, it means I will ex there will be time, because samsara will be endless, there will be time to experience every conceivable type of sickness. Porque incluso, incluso aunque nosotros los siguientes renacimientos fueran todos como humanos, como el, el tiempo del samsara no tiene fin, entonces me, me daría perfectamente tiempo de que en cada uno de esos renacimientos como humano experimentar todos y cada uno de los tipos de enfermedades que existen. Yeah. And not just one time, y no solo una vez. But I will end up no solo podría yo experimentar cada una de las enfermedades que existen con cada una de sus diferentes formas posibles que puedan tener, sino que además las podría experimentar billones y millones de veces. So every kind of physical sickness. Así que cada tipo de enfermedad física... Y si nosotros lo pensamos, hay cierto tipo de enfermedades o padecimientos realmente horribles. Y probablemente en una sola vida no podemos experimentar mucha enfermedad. But endless samsara means an infinite number of lives and sooner or later we will experience every sickness over and over and over and over again. that's samsara. Pero como El samsara no tiene fin, entonces no da tiempo de experimentar todas y cada una de estas enfermedades antes o después, las podemos experimentar todas y cada una de ellas una una vez y otra vez y otra vez porque esto es el samsara. So that means we, you know, we will have every kind of heart attack, every kind of cancer um, lo cual nos daría tiempo de poder experimentar cada uno de los diferentes tipos de ataques de corazón, cada uno de los tipos de cáncer que existen. AIDS. O SIDA. Y hay uh, esta enfermedad horrenda que creo que solo existe en África at the moment llamada Ebola, donde los órganos internos organs seem parecen rot y la sangre se of de cada of de su cuerpo. Y hay esta enfermedad que es espantosa, que me parece que solo existe en África, que se llama abola. Ébola. Y, ébola, perdón, ébola. Y esta enfermedad se trata de que los órganos internos se pudren, se van pudriendo y por to, cada uno de los orificios de nuestro cuerpo va saliendo sangre. And y hay muchos otros tipos de enfermedades mentales experimentar. Endlessly. In, sin fin. Y esto definitivamente puede, puede pasarnos a nosotros mientras nos quedemos en el samsara. Definitivamente nos puede pasar. Está garantizado. If you can prove it won't, I'd be very happy to hear your proof. Y si tú puedes uh, probar que esto no es así, entonces estaré muy contento de poder escuchar esa refutación. you could say, "Oh, a uh, a cure for that disease will be found." <laughs> sure, but other diseases keep coming. New but, diseases. Mm -hmm. Porque uno podría decir bueno, pero se puede encontrar la cura, sí, pero luego están otras enfermedades y otras nuevas enfermedades que están sucediendo. Y aún esos uh, esos métodos para curar antiguos no necesariamente significa que puedan, están funcionando para l, en, para otras enfermedades. Then there's the suffering of growing old. Luego también está el sufrimiento de envejecer. So, um, some of the sufferings of growing old is that one's body deteriorates in all sorts of ways. So, this is very uncomfortable, painful. Y esto es algo muy doloroso e incómodo. Mentally distressing. Algo que también nos está provocando malestar a nivel mental. Mientras estamos envejeciendo, todo ese buen aspecto atractivo que podríamos haber tenido comienza a desvanecerse. So this can be upsetting. Y esto puede ser molesto. We're, we're claro, entre más estamos apegados a nuestro aspecto atractivo. También nuestra, nuestra salud comienza a decaer. Nuestra fuerza. We can't eat as much. No podemos comer tanto como antes. So our senses, you know, of seeing and hearing fade away to some extent. También nuestros sentidos comienzan a degenerarse, nuestra visión, nuestro oído y demás. So our enjoyments decline. También las cosas que vamos disfrutando van decayendo. Think a funny old <laughs> La gente piensa, esta es una persona muy muy simpática, muy muy vieja ya. It's quite interesting to see how simply because someone is quite old, people treat them like they're idiots, even though they might be incredibly educated. Intelligent people whose minds are f working extremely well, but because the person may be, you know, old and shaky, people talk to them like they're, you know, stupid. That must be pretty upsetting for those people. There, there, dear. How are you going today? También conforme nos vamos, se va deteriorando entre. Se ve que la persona se va deteriorando y a veces también el trato que se le da a aquellas personas mayores es como si fueran tontos, se tratan como si fueran tontos, a pesar que a lo mejor son personas con mucha formación, muy inteligentes, con una mentalidad todavía muy, muy aguda, pero como ya están viejos y su cuerpo ya está temblando, no está bien, entonces les hablan como si fueran estúpidos. Es, and one of the great oh. sufferings of growing old is that the longer mm. we live, it means our family and friends die before us. so just as we become more and more dependent on people, the people we love and are familiar with have gone and we're left. Lonely, Otro de los grandes sufrimientos de la vejez es que entre más viejos nos estamos poniendo, más larga también sea nuestra vida, pues más vemos como esos amigos, familiares van, van desapareciendo, nos van dejando y nos volvemos cada vez más y más dependientes de otras personas y aquellas personas que conocemos, que estamos familiarizados con, que queremos, se van yendo se van yendo y, y llega un momento en el cual nosotros nos quedamos solos y si tenemos suerte, pues a lo mejor algún extraño va a cuidar de nosotros y a lo mejor ni eso y nos vamos a quedar solos sin nada. So of course, some of those sufferings don't occur in some lives. For some people. But if we remain in samsara long enough, there is time for us to experience every one of those sufferings not just once, but an infinite number of times. Pero si nosotros nos quedamos mucho tiempo en el samsara, entonces tenemos tiempo suficiente para experimentar cada uno de estos sufrimientos infinito número de veces. And then there's the suffering of death. Luego está también el sufrimiento de la muerte. Some can be, uh, Algunas muertes pueden ser pacíficas. But There can be also all sorts of terrible deaths. Pero también se pueden dar muertes muy, muy horribles. I won't elaborate. I'll leave that to your imagination. Lo, se los dejo a su imaginación. Yeah. But again, the point to reflect on, I Pero, know it's very painful, but to think that every kind of horrible death I will experience... In, uh, in endless pero el punto el cual nosotros tenemos que reflexionar es en lo, do lo doloroso que es que nosotros vamos a experimentar cada uno de las diferentes horribles muertes que existen cada una de ellas las voy a vivir porque el samsara no tiene fin so again, the, the reason for thinking about these things is not no become miserable and depressed la razón para que nosotros pensemos en todos estos temas no es para que nos deprimamos ni nos sintamos personas miserables, sino para inspirarnos y decir y determinarnos a salir del samsara. Because samsara, as I've said before, is only mm -hmm. endless if we don't do anything about it porque como lo mencioné anteriormente el samsara no tiene fin cuando nosotros no hacemos algo al respecto. If we, if we use this precious human rebirth we can create the causes to get out of cyclic existence to be free of it. Porque si nosotros utilizamos este precioso renacimiento humano, nosotros podemos crear las causas para liberarnos de este, para salir de este samsara. Y el hecho es que nosotros podemos, podemos liberarnos del samsara. And found the to do it. Y hemos encontrado la oportunidad mejor para hacerlo. Pero el problema es que somos un poco pero el problema es que nosotros somos un poco complacientes. When we hear the word samsara, we probably identify it with our being a human being. Porque cuando nosotros escuchamos o pensamos en el samsara, nos tenemos esta idea de que el samsara es ser seres humanos. But there's much more to samsara than in being a human being. But much more in the Samsara than seres humanos, que ser un ser humano. And also, we have to remember that we ourselves, the people here in this room, we are, compared to most human beings, very fortunate. Our Samsara, we are in Samsara, but our, our Samsara is a, a pretty good Samsara. <laughs> as far as Samsara goes, <laughs> it's, it's pretty good. Y también el recordarnos a nosotros, los que estamos aquí, que nosotros somos muy afortunados, porque aunque estamos dentro del samsara, nuestro samsara dentro de lo que cabe es muy bueno. Hasta donde va el samsara hasta ahora es muy bueno. But this little, nice <laughs> isn't going to last. Pero este pequeño, buen samsara no va a durar mucho. Ok, uh, preguntas. Con relación a, a lo, que había, lo que habíamos dicho de, de la purificación de los cuatro poderes oponentes, mmm, había dicho que habían seis, seis maneras de poder purificar y ha hablado de de la práctica de barra sadva y de la confesión a los 35 budas. Si puede decir algo más. <coughs> When you talk about the four opening powers, you mm -hmm. mentioned that there are six practices mm -hmm. that we can mm -hmm. do to eliminate mm -hmm. our negatives, but you just mentioned two of them. I know, because there wasn't time. Yeah, I know. And you se. want me to do all six, yeah, right? Well, some of them. Um, six uh, what are they uh, one oh, I, I think i have the list anyway but one of them is uh, reciting the names of the buddhas so the practice of 35 buddhas comes under that one of the other practices is and de hecho está incluida en la in la práctica de los 35 budas porque es la recitación del nombre de los budas Buddhas. Um, uh, meditating on emptiness Meditar en la vacuidad. But that's very difficult. Pero eso es muy difícil. If one doesn't understand, si uno no lo understand, entiende understand it. But that's the, the the single most powerful one but of course it's the most difficult one to do. One is um <coughs> is doing things like making offerings to the triple gem. Other de ellas is um, hacer ofrecimientos a las tres joyas. Well, I, just a minute, I hopefully uh I don't have them. No. Um Paloma, bueno. help me. No las tiene sus notas. Le pido a Paloma que la ayude. It's okay. No need. Yeah, reciting sutras. Recitar sutras. Yeah, but one is making offerings to the triple gem and doing things like uh, either um, making statues, stupas and tankas. If you're not able to make them, sponsoring the making of them. Aparte de bueno, hacer ofrecimientos a las tres joyas, también está el hecho de que si uno puede hacer construir una estupa, una estatua o una tanca y si uno personalmente no puede hacerlo el hecho de eh, subvencionar o um, ser el sponsor para que se lleve a cabo la construcción de alguno de estos objetos o también el... el, el um, El, el vol, eh, si están a poner bien. I'll check in the break and let you know. But actually, uh, Lama Soeparimche, mm. uh, in the light of the path teachings, uh, not this this present one, but the one before, I think it was then Rim, Lama Soeparimche made the point that um, a, apart from those traditional six ways to purify, Rimche said that really the um, the most powerful way to purify the mind is to follow the advice of the guru. Y um, algo que Lama Sopa Rinpoche um, mencionó con respecto a este tema en el en el curso que dio de una luz en el camino no en este en esta ocasión de este año sino el curso previo a este. Dijo que además de los seis puntos tradicionales que se utilizan para purificar, hay uno que es muy, muy, muy poderoso para purificar la mente y es el de seguir las instrucciones del maestro. Y la masopa Rinpoche, de hecho, dijo, en especial, especialmente, el seguir las instrucciones del maestro, aquellas que son todavía mucho más difíciles de hacer. Lama y, de hecho, la Sopar se especializa en darnos instrucciones muy, muy difíciles de hacer. ¿Una pregunta? ¿Sí? Yeah. ¿Uno más? Uh -huh. ¿Una más pregunta? Uh -huh. Respecto a la renuncia, no, no sé si es pregunta o es un poco inquietud, pero... Um, a ver. Um, Está claro que queremos eh, renunciar al sufrimiento y tenemos que cuidar nuestra mente. Pero en la sociedad que vivimos es complicado. ¿O qué nos aconseja para buscar el equilibrio entre? O más bien la pregunta, ¿cuál es, desde el punto de vista budista, cuál es el ideal de la renuncia? Bueno, eso. <laughs> Um, we have to renounce the suffering and take care of our own mind but in the society actually it's quite difficult how, how, what is the point of view of Buddhism about the ideal renunciation uh, uh, I don't think I understand the question sorry I don't think I the question well, yo tampoco pero. <laughs> <laughs> I also didn't understand my own question. Uh, a ver, ¿cómo lo enfoco? Hmm. Um, mm -hmm. he, he said that uh, in our society mm. it's difficult uh, some aspects mm. of renunciation. Yes. In daily life for normal people, is the ideal way of following renunciation. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. well, that's a very big question. <laughs> es una pregunta muy amplia. Uh, but of course, in, I, I don't think it's just in our society now, but renunciation at any time is, is, is something going against ordinary life. No. whether, whether uh -huh. it was in, uh, ordinary in tibet or india, at any time, uh, it was always is something contrary by definition to ordinary, you know, worldly life. But but also, I think there is a difference between daily life and worldly life. I think many people think these two things are the same, but daily life and worldly life is not necessarily the, the same. Lama Zobarimshi has a daily life, mm -hmm. but it's not a worldly life. And we can transform slowly. bueno no es simple no es por la época en la cual estamos viviendo en la sociedad actual en que la estamos viviendo es en cualquier tiempo en cualquier época en, en cualquier lugar porque la renuncia está yendo en contra de lo que es una vida ordinaria. Y eso igual en cualquier lugar, tanto, tanto en el Tíbet como en la India, en cualquier otra época, la renuncia va en contra a lo que es una vida ordinaria. Y también otro punto que hay que tener claro, cuando nosotros hablamos de nuestra vida diaria y vida ordinaria, no significan lo mismo. Muchas personas piensan que es lo mismo, vida diaria es, una, es igual a vida ordinaria, pero no es lo mismo. Y un ejemplo de ello es... La masópa en lleva una vida diaria, pero no es una vida ordinaria, mientras que, o mundana, una vida mundana, si quieren llamarla. Y lo, lo, por lo tanto, lo que nosotros queremos es transformar nuestra vida diaria, transformarla, de que deje de ser una vida mundana y se convierta esa vida diaria, convertirla en una vida espiritual, con renuncia. And I think that, idea that, that we move towards that ideal renunciation the more we reflect about impermanence and death in relation to our own life. And the more we do that, we, what is meaningful and worthwhile to do becomes more obvious to us. And what is you know, a, a complete waste of our own time becomes obvious. And, and, and naturally, gradually, naturally, we let go of some stuff in our life because, we, because we're just not interested in it anymore. It doesn't give us the, the, the pleasure or satisfaction it did in the past. Because now we have the Dharma, and we have a, um, what a, like a Dharma, um, oh, what was the word. Outlook, yeah, Dharma outlook mm -hmm. and a Dharma model mm -hmm. to compare, th you know, thi things with. And, you know, before we had the Dharma, this, this was, oh, this was terrific. This was great. And then now we've got the Dharma, we think, oh, God, that was a bit pathetic. <laughs> it was okay, but that's because I didn't know any better. You know? mm -hmm. So it, it all sort of falls into place the more we integrate the Dharma in our life in a, in a natural way because we are enjoying the Dharma. Sorry, that was a long answer. Mm -hmm. Bueno, um, cuando nosotros cada vez más nos dirigimos a esa renuncia ideal que tenemos, Ese, entre más eso lo conseguimos entre más estamos reflexionando acerca de la impermanencia y la muerte en nosotros mismos, en mi propia vida, en mí, y entonces ya poco a poco empieza a tener más sentido, más, más desarrollas ese pensamiento más sentido va teniendo y entonces ya se vuelve cada vez se vuelve más obvio que las cosas de esta vida no son realmente tan, tan, tan atractivas. Y, y se va dando de una manera gradual, de una manera natural, ese desencanto sobre estas cosas. Dejan de ser ya tan interesantes y, y empieza a, a, a tener. Las cosas empiezan a caer en el lugar que le corresponden. Porque ahora que tú ya tienes esa visión o ese modelo de lo que es el Dharma. Entonces ya ya vas uh, vas viendo que aquellas cosas que antes te parecían maravillosas, estupendas y demás, ahora cuando tienes esa visión del Dharma ya te das cuenta que ya no son tan atractivas y maravillosas, al contrario, un poco patéticas. Que ahora tú. Y es, y es que antes parecían maravillosas porque no tenías algo mejor. Ahora que tienes algo mejor, entonces ya eso de alguna manera ya lo van.